must remember that of utmost importance is dealing with our own hearts. Nosotros debemos recordar que lo más importante para nosotros es lidiar con nuestro propio corazón. So what does this mean? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? What is the nature of this kind of hard work? ¿Cuál es la naturaleza de este tipo de trabajo duro? We're told to keep our hearts. Se nos dice que la naturaleza de este trabajo es guardar nuestro corazón, guardar tu corazón. The idea is to protect it, to guard it. La idea es protegerlo, guardarlo. This word was used of keeping something under lock and key. Esta palabra se usó para guardar algo bajo llave. It requires active and concerted effort. Y esto requiere un esfuerzo activo y concertado. It's not like keeping a spare tire in the back of a car. Eso no es como guardar la llanta de repuesto allá en el baúl del carro. It just stays there without you even thinking about it. Bueno, esa llanta permanece allá en el baúl sin siquiera que tú pienses en ella. It's more like keeping a disabled person in your home. Es como guardar una persona deshabilitada, una persona inválida en tu casa. It takes work, it takes thought. Eso toma trabajo, eso toma pensarlo. And this is an ongoing effort. Y este es un esfuerzo continuo. It's not like keeping valuable papers in some kind of safe box that you lock up. No es como guardar estos documentos valiosos antiguos en un cajón para que estén seguros allí. Rather, it is like the policeman whose detail is to protect the president of the nation. Es más bien como el policía, el guarda de seguridad que defiende al presidente de cualquier peligro. They are always guarding him. Siempre lo está protegiendo, lo está guardando. They've been carefully trained to be alert. Y estos policías han sido entrenados cuidadosamente para estar constantemente alertas en su función. They're always watchful, always protecting. Siempre están vigilando, son protectores todo el tiempo. This is the kind of work God calls us to in dealing with our hearts. Este es el tipo de trabajo al que Dios nos llama para que lidiemos con nuestro corazón. In order to live wisely, you must be a full-time watchman, always on your guard for your heart. Para vivir de manera sabia y vivir bien, ustedes siempre tienen que ser un vigilante de tiempo completo, siempre estar en guardia. So what's the object of this intense effort? Ahora, ¿cuál es el objeto de este esfuerzo tan intenso? It's your heart. El objeto es tu corazón. It's not your money. No es tu dinero. It's not your health. No es tu salud. It's not your relationships. No es tus relaciones. All of those are important in their place. Todas ellas son importantes en su lugar. None of them is as important as keeping your heart. Pero ninguna de ellas es tan importante como el guardar tu corazón. Again, what is being referred to is not the physical organ inside your chest. Nuevamente, a lo que se está refiriendo aquí no es este órgano físico que tienes dentro de tu pecho. It is a metaphor for your soul, your inner life. Es una metáfora para tu alma, tu vida interna. It's the source of all your emotions and thoughts and attitudes. Es la fuente de todas tus emociones, de tus pensamientos, de tus actitudes y acciones. To keep your heart, you must study your heart. Para guardar tu corazón, debes estudiar tu corazón. You must listen to what God says is true about all of our hearts. Tú debes escuchar lo que Dios dice que es verdad con respecto a todos nuestros corazones. In Jeremiah 17:9, we are told by nature our hearts are enslaved to sin. En Jeremías 17:9 se nos dice que por naturaleza nuestro corazón está esclavizado al pecado. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?
Dice la escritura en Jeremías 17 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? This is what Paul says in Romans 3. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3. That there's none righteous, no, not one. Que no hay ni uno justo, ni siquiera uno. The reason for this is our hearts by nature are opposed to God. Y la razón para esto es que nuestros corazones por naturaleza se oponen a Dios. This is the judgment of God on all mankind before he sent the flood. Este es el juicio de Dios sobre todo el género humano antes de enviar el diluvio. In Genesis 6:5. Dice allí en Génesis 6, versículo 5. God saw that every intent of the thoughts of man's heart is only evil continually. Dice que Dios vio que el intento de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Think about that judgment. Piensen en ese juicio de Dios. This is God's evaluation of our hearts apart from his saving grace. Esa es la evaluación de Dios de nuestros corazones separados de la gracia salvadora. That it is only evil continually in its intents. Que en sus intenciones no piensa sino solamente continuamente en el mal. We've got to remember this about ourselves and about the people who are outside of Christ. Nosotros tenemos que recordar esto con respecto a nosotros mismos y de las personas que están fuera de Cristo. This is the natural inclination of our hearts because of sin. Esa es la inclinación natural de nuestros corazones debido al pecado. By God's grace, our hearts are changed. Por la gracia de Dios, nuestros corazones son transformados. But they are not perfected. Pero no son perfeccionados aún. They will be one day. Un día lo serán. But these tendencies still live within us. Pero esa tendencia todavía mora en nosotros. And those outside of Christ have these realities that we need to see about them. Y aquellas personas que están fuera de Cristo tienen estas realidades de las cuales tenemos que estar conscientes nosotros. We tend to measure people according to their relative goodness. Nosotros tendemos a medir a las personas conforme a su bondad relativa. We say he's a good man, she's a good woman. Nosotros decimos, bueno, él es un buen hombre y ella es una buena mujer. And they may do wonderful things that we would commend. Y ellas puede que hagan, o ellos puede que hagan cosas maravillosas que uno las puede elogiar. The kindest, most generous person we know who is outside of Christ. Pero la persona amable y más generosa que nosotros conozcamos que esté fuera de Cristo has a heart whose every intent and thought is only evil. Tiene un corazón cuyas intenciones de sus pensamientos es de continuo solamente el mal. This is thinking theologically about the human condition. Esto es pensar teológicamente de la condición humana. We must see this and believe what God says about it. Nosotros debemos de mirar estas cosas y creer lo que Dios dice al respecto. Because this is every person's condition by nature. Y debido a que esta es la condición de toda persona por naturaleza, people need to have their hearts changed, renewed. Las personas necesitan que sus corazones sean cambiados y renovados. God commands it. Dios lo ordena. In Ezekiel 18:31. En Ezequiel 18:31. He says, "Cast away from you all the transgressions which you have committed, and get yourselves a new heart and a new spirit. For why should you die?" I'm going to read it from the Bible. Ezequiel. Vamos a leer allí Ezequiel 18:31. Les voy a leer para que no nos perdamos la idea. Ezequiel 18:31 dice así: "Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?" In Ezekiel 36:26, we see that God not only commands it, he also provides it. En 36:26 vemos, Ezequiel 36:26 vemos que Dios no solamente lo ordena, sino que él también provee para ello. He says, "I will give you a new heart, put a new spirit within you. I will take out the heart of stone of your flesh, take the heart of stone out of your flesh, and give you a heart of flesh." Dice allí,
Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. You cannot keep your heart right with God until it has first been made right with God. Tú no puedes mantener un corazón recto delante de Dios hasta que haya sido hecho por Dios recto delante de él. So, brothers, you might think that this is just so much needless instruction on this issue in a class that's in a seminary for men who aspire to the ministry. Bueno, yo creo que ustedes podrían estar pensando de que esto es algo que no es necesario ser enseñado en una clase como estas, que es parte del programa teológico académico de un seminario. But church history is checkered with testimonies of pastors who have been unconverted. Pero la historia de la iglesia está llena de testimonios de pastores que no se han convertido. Jesus had 12 disciples and one of them was a devil. Jesús tuvo 12 discípulos y uno de ellos era diablo. Gilbert Tennant in the Great Awakening in North America preached a famous sermon called The Dangers of an Unconverted Ministry. What is the name of him? Gilbert Tennant. Gilbert Tennant predicó su famoso sermón durante el gran avivamiento llamado Los peligros del ministro no convertido. Escribió ese sermón, Los peligros del ministro no convertido, en un gran avivamiento lo escribió. So in Spurgeon's first chapter in his book Lectures to My Students. Así que en el libro que escribe Spurgeon, Conferencias a mis estudiantes, él escribe esto. That chapter is the minister's self-watch. Ese capítulo es, como dijimos ahora, la autovigilancia del ministro. The first subheading of that chapter is this. Y miren el primer subtítulo de este capítulo. El capítulo era la autovigilancia del ministro. Ahora miremos el subtítulo. It should be one of our first cares that we ourselves are saved men. Debe de ser uno de los cuidados mayores de que nosotros seamos hombres salvos. So brothers, simply becoming a pastor does not mean that you quit being a Christian. Llegar a ser un pastor no quiere decir that you don't stop being a Christian. You know, when you become a pastor, you still have to deal with your heart as a Christian. Sí, es simplemente el hecho de decir que eres un pastor no quiere decir que vas a dejar de lidiar con tu propio corazón. Necesitas vigilar tu propio corazón como pastor. We ourselves must take the admonitions of the scripture seriously. Nosotros mismos debemos de tomar seriamente las amonestaciones de la escritura al respecto. Like when Peter says in 2 Peter 1:10, make your calling and election sure. Cuando Pedro dice en una de sus cartas, hagan el llamamiento de su elección seguro. Or when Paul writes in 2 Corinthians 13:5. O como Pablo lo escribe en 2 Corintios 13:5. Examine yourself to see if you're in the faith. Examínense ustedes mismos si están en la fe. So here's the important question we must be willing to put to ourselves. Y esta es tenemos la pregunta importante que debemos de estar dispuestos a hacernos a nosotros mismos. Is my heart right in the sight of God? Miren la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Mi corazón es recto delante de Dios? Has God worked a saving change in my life? ¿Dios ha obrado un cambio salvador en mi vida? If you cannot answer yes to that question, si no puede responder sí a esa pregunta, then you must be born again. Entonces necesitas nacer de nuevo. You need a new heart. Necesitas un nuevo corazón. And you must humble yourself before God and ask Him to change you inwardly. Entonces debes de humillarte delante de Dios y pedirle que te cambie internamente. Ask Him to reveal Christ in you. Pídele que te revele a Cristo dentro de ti. To make Christ precious to you. Que Cristo llegue a ser precioso para ti, pídele eso. To enable you to trust in Christ. Que te capacite para confiar en Cristo, pídele eso a Él. The point is this. Y este es el punto. Every Christian is under the obligation to keep his heart. Todo cristiano tiene la obligación de guardar su corazón. And pastors are responsible to help believers do this. Y los pastores son responsables de ayudarle a los creyentes a hacer esto.
And a pastor who does not take this responsibility seriously in his own life, y un pastor que no toma esta responsabilidad en su propia vida de manera seria, will not be helpful in encouraging others to do so. No será capaz, no será útil en animar a otros a hacer esto mismo. So that's what must be done. Así que eso es lo que debe ser hecho. To keep your heart. Guardar tu corazón. But secondly, how is it to be done? En segundo lugar, hablemos de cómo es que eso debe hacerse. It's to be kept with all diligence. Debe hacerse con toda diligencia. Literally, what Proverbs 4:23 says is this. Literalmente lo que Proverbios 4:26 dice es esto. Keep your heart with all keeping. Guarda tu corazón con todo guardado. It's a play on words. Es como un juego de palabras. To emphasize the importance of this keeping work. Para enfatizar la importancia de este trabajo de guardado del corazón. Keep it above all else. Guárdalo sobre todas las cosas. As a matter of priority and necessity. Como un asunto de prioridad y de necesidad. Now every one of us has responsibilities to keep different things. Así que nosotros tenemos responsabilidades de guardar diferentes cosas. If you have a house, you're responsible to keep your house. Si tienes una casa, eres responsable de guardar tu casa. If you have a business, you're responsible to take care of your business. Si tienes un negocio, eres responsable por cuidar tu negocio. We all have bodies, and so we're responsible to take care of our physical health. Nosotros tenemos cuerpos y somos responsables de mantener nuestra salud física. You all have relationships, friendships. You're responsible to take care of those relationships. Ustedes tienen amigos, tienen amistades. Ustedes son responsables de cuidar esas amistades. Scripture tells us to take care of our reputations. La escritura dice que debemos de cuidar nuestra reputación. But above everything else, pero sobre todo lo demás, sobre cualquier otra cosa, we must keep our hearts. Nosotros debemos guardar nuestro corazón. Scripture calls him to keep his heart. Y la escritura llama al pastor a guardar su corazón. And to do it with all diligence. Y hacerlo con toda diligencia. Now we want to pick up and ask the question, why? Ahora vamos entonces a hacernos la pregunta, ¿por qué? Because out of the heart spring all of the issues of life. La respuesta es porque de él mana la vida. In other words, as the heart goes, so the life goes. En otras palabras, así como es el corazón, así es la vida. The heart is the reservoir of your life. El corazón es el reservorio de tu vida. Jesus made this point in Luke chapter 6 verse 45. En Lucas 6:45 Jesús hizo este punto. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Dice, un buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y un mal hombre del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Failure to keep your heart will result in religion that is external and hypocritical. Un fracaso en guardar tu corazón resultará en una religión que es externa e hipócrita. And this is the judgment that Jesus made of the Pharisees in his day. Y miren que este fue el juicio que Jesús hizo de los fariseos en sus días. In Matthew 15, verse 8. Lo encontramos en Mateo 15, 8. He said, these people draw near me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Este pueblo con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí. So they knew what to say. Así que ellos sabían qué decir. They knew what to do. Ellos sabían qué hacer. Their hearts were not right with God. Pero sus corazones no estaban en una posición correcta delante de Dios. Keeping your heart right will put you in a position to deal effectively with any issue that you face. Mantener tu corazón justo te pondrá en una posición para lidiar efectivamente con cualquier asunto que tendrás que enfrentar. So often we tend to blame our circumstances on our low spiritual condition. Muy a menudo nosotros tenemos la tendencia de culpar nuestras circunstancias
por nuestra condición espiritual pobre o baja. Well, it's my wife's fault. Bueno, es la culpa de mi esposa. Or my parents' fault. O es la culpa de mis padres. It's my children. Es la de mis hijos. My job has just gotten me down. Es que mi trabajo me tiene así. And we start thinking like this. Y empezamos a pensar de esta manera. If only, si solo, if only I could move, si solo me pudiera pasar, if only I had more money, si solamente tuviera más dinero, if only I had a better church, si solamente tuviera una mejor iglesia, if only I had more fellowship, si solamente tuviera más compañerismo, what is needed always is a better heart. Lo que siempre se necesita es un mejor corazón. So what are some practical ways that we can go about keeping the heart? Bueno, ¿cuáles son algunas formas prácticas en las cuales nosotros podemos guardar nuestro corazón? First, guard against letting anything take God's place in your heart. Primero sería guarda tu corazón contra permitir que cualquier cosa tome el lugar de Dios en tu corazón. John Calvin said, "The heart is an incurable idol factory." Miren lo que dijo Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos incurable. The Lord Jesus reiterated what the Old Testament teaches us about love. The Lord Jesus reiterates what the Old Testament teaches about love. El Señor Jesús reitera, repite lo que el Antiguo Testamento nos enseña en cuanto al amor. Cuando nos dice que debemos amar al Señor nuestro Dios de manera suprema. Eso lo que quiere decir es que debemos amar a Dios más que nuestras propias vidas. Más que a tus hijos. More than your work. Más que a tu trabajo. More than your studies. Más que tus estudios. More than your pleasures. Más que tus placeres. Guard what or who you give your love and devotion to. Guárdate de a quién le das tu amor y tu devoción. A helpful discipline to cultivate is learning to enjoy things without loving them. Una disciplina útil o saludable para hacer es hacer cosas, disfrutar las cosas sin amarlas. So enjoy your hobbies. Así que disfruta tus hobbies. Enjoy your possessions. Disfruta tus posesiones. Enjoy sports. Disfruta los deportes. Enjoy whatever lawful pleasure God puts before you. Disfruta cualquier placer legal que Dios te permite. Don't let any of them take the place of God in your heart. Pero no permitas que ninguno de ellos tome el lugar de Dios en tu corazón. In the 1924 Olympic Games, en los Juegos Olímpicos de 1924, Eric Liddell was regarded as the Flying Scotsman from the United Kingdom. Eric Liddell se le consideraba el escocés volador del Reino Unido. He was expected to win the gold medal in the 100-meter race. Él esperaba que en la carrera de 100 metros en los Olímpicos ganara la medalla de oro. He loved running. A él le encantaba correr. In the movie about his life, they depict him talking about his love for running. Y en una película acerca de su vida, él habla allí acerca del amor que él tenía por el correr. Faithful Christian, he said, when I run, I feel God's pleasure. Él decía, como un cristiano fiel, cuando yo corro, yo siento el placer de Dios. He loved running. A él le encantaba correr. He loved competing. A él le encantaba la competencia. But he loved God more. Pero él amaba a Dios más. So whenever the heat for the 100-meter race was placed on Sunday, Eric Liddell withdrew. Así que en cualquier ocasión donde las competencias se llevaban a cabo los domingos, lo que hacía Eric Liddell era simplemente no ir. Despite all kinds of pressure from friends and government officials, a pesar de cualquier presión de los amigos y de los oficiales del gobierno, he refused to break God's law and he gave up an opportunity to win a gold medal in that race. Can you say that?
He refused to break God's law and he gave up an opportunity to win a gold medal in that race. Entonces, cuando la carrera fue puesta, para competir por la medalla de oro fue puesta un domingo, él simplemente se rehusó a quebrantar la ley de Dios y él se vio el ganarse la medalla de oro ese día. So learn to enjoy things without loving them. Así que aprendan a disfrutar las cosas sin amarlas. And learn to love people in their proper place. Y aprendan a amar a las personas o a poner el amor a las personas en el lugar apropiado. Remember that the second great commandment comes after the first great commandment. Recuerden que el segundo gran mandamiento siempre viene después del primero. In Colossians 3:2, Paul writes this. Miren lo que escribe Pablo en Colosenses 3:2. Set your mind on things above, not on things on the earth. Dice poner vuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. If you do not keep your heart, you will not be able to obey that commandment. Si no guardas tu corazón, no serás capaz de obedecer este mandamiento. So first, guard against letting anything take God's place in your heart. Así que en primer lugar, guárdate de permitir que cualquier cosa tome lugar en tu corazón. Guarda tu corazón de esto. Second, keep your heart receptive to God's word. En segundo lugar, mantén tu corazón receptivo a la palabra de Dios. Make it a matter of high priority to let God's word just soak into your life. Hagan un asunto de prioridad el dejar que la palabra de Dios, o el permitir que ustedes se hundan, se sumerjan en la palabra de Dios. Sumérjanse en la palabra de Dios. Read the scripture widely. Así que lean la escritura ampliamente. Do it as a matter of discipline. Háganlo como un asunto de disciplina en sus vidas. And meditate on scripture. Mediten en la escritura. Memorize scripture. Memoricen la escritura. Study the scripture. Estudien la escritura. Make sure you take full advantage of hearing the scripture preached. Y asegúrense de tomar ventaja de la escritura predicada que puedan escuchar. Don't waste any opportunities that God gives you. Malgasten ninguna oportunidad que Dios les dé. Before you go to a worship service, pray for the one who will be preaching God's word. Antes de ir al lugar de la adoración, oren por la persona que va a predicar ese día para que los bendiga a ustedes. And pray for yourself that you might be receptive to that word. Y oren por ustedes mismos que ustedes puedan ser receptivos a la palabra de Dios. And humbly think about the preaching that you hear. Y de manera humilde piensen en esa predicación que han escuchado. Consider it seriously. Y considérenlo seriamente. Measure your life by God's word. Midan sus vidas por la palabra de Dios. Ask questions like this. Háganse preguntas como esta. Is there a truth here for me to believe? ¿Hay una verdad aquí en esta predicación que yo deba creer? Is there a duty here for me to begin to practice? ¿Aquí hay una responsabilidad para que yo comience a practicarla? Is there a promise or an encouragement for me in this passage? En este pasaje hay una promesa, hay un ánimo para mí. Keep your heart receptive to God's word. Mantengan sus corazones receptivos a la palabra de Dios. A third practical step. Un tercer paso práctico. Keep your heart very sensitive to sin. Mantengan sus corazones muy sensibles al pecado. New Christians have a great sensitivity. Los creyentes nuevos tienen una gran sensibilidad al pecado. Do you remember when you were a new believer? ¿Ustedes recuerdan cuando ustedes eran nuevos creyentes? Like we couldn't stand the thought of sinning. Could not stand the thought of sinning. Cuando recién nos convertimos, no podíamos ni siquiera resistir el pensamiento de pecar. We need to work hard to cultivate that same attitude. Nosotros necesitamos trabajar duro para cultivar esa misma actitud de nuestros primeros años de creyentes en nuestros corazones. Regularly remind yourself of what the Bible says about sin. Recuérdense regularmente lo que la Biblia dice con respecto al pecado. See it as wicked and reprehensible. Véanlo como malvado y reprensible. Hate it, mourn over it. Odiando cada vez más.
Regularly confess your sin. Y sientan dolor por él y regularmente confiésenlo. Don't play around with it and treat it as if it's some insignificant thing. No piensen que el pecado es una cosa insignificante, no jueguen con él. And recognize the depth of sin that still remains in our hearts. Y recuerden la profundidad del pecado que todavía permanece en nuestros corazones. Remember that it's not just physical adultery that breaks the seventh commandment. Recuerden que no es solamente el adulterio físico el que quebranta el séptimo mandamiento. It's also lustful thoughts and desires. También pensamientos lujuriosos o deseos lujuriosos quebrantan el séptimo mandamiento. It's not just physical murder that breaks the sixth commandment. No solamente es el asesinato físico el que quebranta el sexto mandamiento. But it's sinful anger. Sino que es esta rabia pecaminosa. So keep your heart sensitive to sin. Así que mantengan sus corazones sensibles al pecado. Fourth, keep your heart pure. En cuarto lugar, mantengan su corazón puro. Declare war on the sinful thoughts that come to you each day. Declárenle la guerra a los pensamientos pecaminosos que cada día vienen a sus mentes. And recognize them for what they are. Y reconózcanlo por lo que ellos son. These are the fiery darts of the devil. Porque estos son los dardos de fuego del maligno. Whenever you fall, do not justify your sin. Cada vez que caigas en pecado, no justifiques tu pecado. Regularly pray to be delivered not only from evil but also from temptation. Y regularmente ora no solamente para que seas librado del mal, sino también de la tentación. Cultivate a love. Cultiva un amor por la santidad. Learn to think about God's commandments as not only right but also good. Aprende a pensar de los mandamientos no solamente de ellos como correctos, sino también como buenos. Keep your heart pure. Mantén tu corazón puro. Fifth, keep your heart focused on Christ. Vamos a mirar el quinto paso. Mantén tu corazón enfocado en Cristo. Think often about his death on the cross. A menudo piensa en su muerte en la cruz. Remind yourself he died for you and for your sins. Recuérdate a ti mismo que él murió por ti y por tus pecados. Regularly consider what the cross says about God's attitude toward your sins. Y regularmente considera lo que Dios, cuál es la actitud de Dios hacia tus pecados, considerando la cruz. He hates your sin so much he did not spare his own son when his son took your place. Él odia tanto el pecado que él no escatimó a su propio hijo y lo entregó en nuestro lugar. If God hates our sins, so should we. Si Dios odia nuestros pecados, también nosotros debemos odiarlos. Think regularly of the resurrection of Jesus. Piensen regularmente en la resurrección de Jesús. The victory that he secured. La victoria que él nos ha asegurado. He has conquered death and sin and the devil. Él ha conquistado la muerte, el pecado y también al diablo. Think about the power that was put on display when God raised Jesus from the dead. Piensen en el poder que Dios manifestó cuando él resucitó a Cristo de entre los muertos. And remind yourself that as a Christian, that same power now is at work in you. Y recuerden a ustedes mismos como cristianos que ese mismo poder que obró para resucitar a Cristo de la cruz ahora está obrando en ustedes. Think about all the promises that God has made to you. Piensa en todas las promesas que Dios te ha hecho. And remember that Jesus has guaranteed those promises by his life, death, and resurrection. Y recuerden que Jesús ha garantizado esas promesas por medio de su vida, muerte y resurrección. Think of the return of Jesus Christ. Piensen en el retorno de Jesucristo. How the day is already on God's calendar when Jesus will return in the clouds with power. Bueno, el día del retorno de Cristo todavía está en el calendario de Dios. Think of how on that day he will overthrow all of his and our enemies. Recuerden que en ese día
Dios destruirá a todos los enemigos de nuestro Señor Jesucristo y también a nuestros enemigos. And on that day, he will take us all into his eternal kingdom. Y que ese día Él nos va a recoger a todos y nos va a introducir en su reino eterno. And remember that through faith, Jesus Christ is yours and you are his. Y recuerden que por medio de la fe, Jesucristo es tuyo y Él es tú eres de Cristo y Cristo es tuyo. This kind of heart work never goes out of season. Este tipo de trabajo duro nunca pasa de temporada, siempre está allí para estarlo haciendo. We must keep our heart when things are going great. Nosotros debemos guardar nuestro corazón también cuando las cosas están saliendo perfectamente. When things are going well, we are tempted to forget God and feel our need of Him. Cuando las cosas están saliendo perfectamente, nosotros tendemos a olvidarnos de Dios y a pensar que no lo necesitamos. Moses reminds the Israelites not to fall prey to this temptation. Moisés le recordó a los israelitas no caer presa de esta tentación. In Deuteronomy 6 and Deuteronomy 8, en Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 8. As he prepares them to enter into the promised land. Mientras él los preparaba para entrar a la tierra prometida. Listen to what he says in Deuteronomy 6, 10 through 12. Miren lo que Moisés dice en Deuteronomio 6, 10 al 12. So it shall be when the Lord your God brings you into the land of which he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you large and beautiful cities which you did not build, houses full of all good things which you did not fill, hewn out wells which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant. When you have eaten and are full, then beware lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, del 10 al 12, dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. There are many examples in Scripture where God's people fell after times of great victory and blessing. Hay muchos ejemplos en la Biblia cuando el pueblo de Dios cayó después de tiempos de gran bendición dada por Dios. Have you ever wondered what it must have been like to be an Israelite when Moses led the nation out of Egypt? Ustedes se pueden imaginar cómo fue la vida en los tiempos cuando Moisés sacó a Israel de Egipto. The Egyptians who had been your masters. Los egipcios que habían sido sus amos. Now are begging you to leave and giving you gold and silver. Ahora les están rogando que tomen sus riquezas, su oro, sus piedras preciosas y que se vayan de la tierra. And Pharaoh, who had been the mightiest emperor on the earth. Y Faraón, que era en ese entonces el emperador más poderoso de la tierra, is now humbled before the mighty displays of God's power. Ahora ha sido humillado ante estas manifestaciones poderosas del poder de Dios. So Moses leads the people into the wilderness. Así que entonces Moisés guía al pueblo al desierto. The Red Sea parts. Se abre el mar rojo. You're walking across on dry ground. Imagínense que ustedes están caminando cruzando ese mar en tierra seca. Walls of water on both sides. A ambos lados ven esos muros de agua. And then you cross the Red Sea and Pharaoh and his armies are destroyed. Y luego ustedes cruzan ese mar y Faraón y sus ejércitos son destruidos. You go and camp out at the bottom of Mount Sinai. Ustedes llegan allí a acampar al pie de monte de Sinaí. And God thunders out his Ten Commandments. Y Dios entonces truena con su voz dando los 10 mandamientos. And the mountain begins to smoke and the earth begins to shake. Y el monte comienza a
dejar salir humo y la tierra comienza a temblar. And you realize, this is your God. Y ustedes se dan cuenta que ese es tu Dios. This is your God who's just delivered you out of slavery in Egypt. Ese es el Dios que acaba de sacarte de la esclavitud de Egipto. And so when Moses goes up on the mountain to meet with your God. Así que cuando Moisés sube al monte para encontrarse allí con Dios, what will you do? ¿Qué harían ustedes? You'll make a golden calf. ¿Qué se hizo allí? Se hizo un becerro de oro. Start worshiping this idol. Y se comenzó allí, y si ustedes están allí, ustedes también comenzaron a adorar ese ídolo. Isn't that crazy? ¿No les parece que eso es loco? But it is an example of how we can fail to guard our hearts in times of blessing. Y ese es un ejemplo de cómo nosotros fracasamos en guardar nuestro corazón en tiempos de bendición. We see this with King David. Lo vemos con el rey David. He's defeated his enemies. Él había vencido a sus enemigos. He's expanded the borders of Israel. Ha expandido los límites de Israel, las fronteras se expanden. In the spring of the year, when his army's out fighting. Y en el, tiempo del año, cuando los ejércitos salen a la batalla, as he's enjoying God's blessings, mientras él está disfrutando las bendiciones de Dios, gazes upon Bathsheba and determines to have her. Él mira, ve desde la terraza a Betsabé y decide tenerla. Or think of the mighty prophet Elijah. Pensamos en este poderoso profeta Elías. He has all of the prophets of Baal there at Mount Carmel. Tiene allí en el Monte Carmelo a todos esos profetas de Baal. It's a great contest. Allí hay un gran contexto, una gran lucha, una gran batalla entre ellos. Between the Baals and the true God. Es una competencia allí entre los Baales y el verdadero Dios. And despite all of the prophets of Baal's efforts, y a pesar de todos los esfuerzos de los profetas de Baal, they cannot call down fire upon the altar. Ellos no pueden hacer que llueva fuego sobre el altar. But Elijah, by God's grace, is able to do that. Pero Elías, por la gracia de Dios, es capaz de hacer que llueva fuego sobre el altar. And put to death all of those prophets of Baal. Y decapitó, mató a todos los profetas de Baal. What does he do after that? ¿Y qué es lo que él hace después de eso? He goes out under a juniper tree and begins to feel sorry for himself. Él sale yendo y comienza a autocomiserarse. I'm the only one who's serving the true God. Yo soy el único que sirve al Dios verdadero. Brothers, we must remember that to whom much is given, much is required. Hermanos, ustedes tienen que recordar esto, que al que más se le da, más se le pide. Therefore, guard your heart in times of great blessing. Por lo tanto, guarden sus corazones en tiempos de gran bendición. But we must also guard our hearts when things are going very badly in our lives. Pero nosotros también debemos de guardar nuestros corazones cuando las cosas no están yendo muy bien, cuando están yendo pésimamente en nuestras vidas. In those times we will be tempted to despair and think all is lost. En esos tiempos nosotros somos tentados a desesperarnos y a pensar que todo se perdió. This is what the Israelites did after they left Egypt. Y esto fue lo que los israelitas hicieron después de que ellos abandonaron o salieron de Egipto. And the Red Sea is before them. Y después de que cuando el Mar Rojo está ante ellos. And Pharaoh and his army began to chase them from behind. Y cuando Faraón y sus ejércitos comienzan a perseguirlos y están detrás de ellos. They got very upset at Moses. Ellos se enojaron mucho con Moisés. Why did you bring us out into the desert? ¿Por qué nos trajiste a este desierto para matarnos? They were despondent. Ellos fueron allí desconsiderados. In times of difficulty, we must remember that God has not changed. En tiempos de dificultad, nosotros tenemos que recordarnos que Dios no cambia. His truth has not changed. Su verdad no ha cambiado. His good purposes for you as his child has not changed. Sus buenos propósitos para ustedes como sus hijos no han cambiado. No matter how difficult your days might be. No importa cuán difíciles hayan sido sus días. Remind yourself regularly that God often does his deepest work in the darkest night. Recuerden a ustedes mismos que Dios siempre hace la obra más profunda en la noche más oscura. Can you imagine a more hopeless scene than Jesus Christ
dying on the cross. ¿Ustedes no se han imaginado esta escena más desesperanzada que ver a Jesucristo allí colgado en la cruz? The hopes and dreams of his apostles were crushed. Allí las esperanzas y los sueños de los apóstoles se desvanecieron. They had let themselves believe that he's the Messiah. Ellos habían dejado de creer que Jesucristo era el Mesías. Yet when Jesus breathed his last breath, sin embargo, cuando Jesucristo da su último suspiro, it looked like everything was over. Parece como que todo se acabó. It looked like the devil had won. Parece como que el diablo había ganado. Yet we now know that God was doing his deepest work. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios allí estaba haciendo su obra más profunda. Cuando las dificultades lleguen a sus vidas, recuerden eso. Lidiar con nuestros corazones es un trabajo duro. Eso toma tiempo, eso toma diligencia y también toma silencio de parte nuestra. You're going to have to unplug your computer. Ustedes van a tener que desconectar su computador. Turn off your phone. Van a tener que apagar su teléfono celular. And get alone with God. Y estar solos con Dios en silencio. But it's absolutely essential for growth and grace in the lives of Christians. Es absolutamente esencial para el crecer en la gracia como cristiano. It is even more important in the lives of those who are called to shepherd the flock of God. Y si eso es importante para todos los cristianos, aún más importante lo es para aquellos que van a pastorear el rebaño de Dios. This is why Paul said to those Ephesian elders. Por eso es que Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso. Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God. Por lo tanto, cuidad de vosotros mismos y de la iglesia en la cual os ha puesto el Espíritu Santo para pastorear la iglesia de Dios. It's the same point the apostle makes in 1 Timothy 4:16. Y es el mismo punto que hace el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:16. Take heed to yourself and to the doctrine. Cuida de ti mismo y de la doctrina. For in doing this you will save both yourself and those who hear you. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. You must not only pay careful attention to the doctrine, but also to yourself. No debes solamente prestar mucha atención a la doctrina, sino también a ti mismo. Brothers, I can tell you that it is far easier to take heed to the doctrine than it is to take heed to yourself. Y hermanos, les tengo que decir que es más fácil prestarle atención y cuidar la doctrina que cuidarse a sí mismo. John Bunyan said that he preached what he did smartingly feel. John Bunyan decía que él predicaba lo que él sentía smartingly. Painfully. John Bunyan decía que lo que él predicaba era lo que él sentía con dolor. Richard Baxter wrote that if a minister preached his sermons to himself before he preached to his people, it would be time well spent. Richard Baxter decía, y él escribió esto, que si un ministro predicaba su sermón, se predicaba los sermones asimismo, antes de predicárselos al pueblo de Dios, sería un tiempo bien invertido. However, that practice would be even more valuable to the church than it would be to the pastor. Sin embargo, esa práctica sería más beneficiosa para la iglesia que para el pastor. Because there's an inevitable connection between the state of the church and the state of the pastor's heart. Porque hay una conexión inevitable entre el estado de la iglesia y el estado del corazón del pastor. Listen to what Richard Baxter says about this in his book, The Reformed Pastor. Miren lo que dice Richard Baxter en su libro, El Pastor Reformado. When your minds are in a holy and heavenly frame, your people are likely to partake of the fruits of it. Cuando sus mentes están en un marco santo y celestial, cuando vuestras mentes están en un marco santo y celestial, vuestro pueblo probablemente participa de los frutos de ello. Your prayers and praises and doctrine will be sweet and heavenly to them. Tus oraciones, tus alabanzas y tu doctrina
serán dulces y celestiales para ellos. They will feel that you have been much with God. Ellos sentirán de que han obtenido mucho de Dios. And that which is most on your heart will be most in their ears. Y eso es eso que es mucho en tu corazón será mucho en sus oídos. Baxter said, sadly, I know from experience how this works. Y Baxter dice, yo sé por experiencia cómo es que esto funciona. When I let my heart grow cold, my preaching is cold. Cuando yo dejo que mi corazón se enfríe, mi predicación es fría. When my heart is confused, my preaching is confused. Cuando mi corazón está confundido, mi predicación es confusa. And so I can often observe, even in the best of my hearers. Así que a menudo puedo observar, aún en el mejor de mis escuchas, that when I have grown cold in preaching, they have grown cold too. De que cuando yo me he enfriado en la predicación, ellos también se han enfriado. He says to pastors, we are the nurses of Christ's little ones. Y él le dice a los estudiantes, nosotros somos los nurses. Nosotros somos las enfermeras de los pequeños de Cristo. If we don't take care to feed ourselves, we will famish them. Si nosotros no nos cuidamos de alimentarnos a nosotros mismos, ellos se van a morir de hambre. And it will soon demonstrate itself in their spiritual leanness. Y eso se va a demostrar muy pronto en su flaqueza espiritual. If we let our love decline, we're not likely to raise up theirs. Si nosotros abandonamos nuestro amor por Cristo, no, probablemente no vamos a ser capaces de levantar el amor de ellos hacia Cristo. If we quit taking holy care of our own souls, it will appear in our preaching. Si nosotros tomamos un cuidado santo sobre nuestras propias almas, eso va a aflorar prontamente en nuestra predicación. If we keep feeding on unwholesome food, then it will manifest itself in our hearers. Si nosotros seguimos o si nosotros nos alimentamos con comida no saludable, eso se va a ver en los que nos escuchan. But if we abound in faith and love and zeal, pero si nosotros abundamos en amor, en celo, that will overflow in the refreshing of our congregation. Eso va a fluir abundantemente y va a refrescar a la congregación. Oh brothers, watch therefore over your own hearts. Oh hermanos, por lo tanto, cuiden, guarden sus propias almas. Keep out all lusts and passions and worldly inclinations. Abandonen toda pasión y toda inclinación mundana. And keep up the life of faith and love and zeal. Y mantengan la luz de la fe, del amor y del celo. Be much with God. Estén más con Dios. If it is not your daily business to study your own hearts, si, and to do your own corruptions, si no es tu actividad diaria estudiar tu propio corazón y subyugar tus propias corrupciones, and if you do not work diligently to walk with God, y si no trabajas diligentemente para caminar con Dios, everything will go wrong and you will starve your hearers. Todo va a salir mal y vas a hacer que las personas que te escuchan se mueran de hambre. Above all, be much in secret prayer and meditation. Sobre todo, pasa más tiempo en oración secreta y en meditación. It's from there that you will find the heavenly fire that must light all your sacrifices. Es de allí que vas a obtener todo el fuego celestial que va a encender todos tus sacrificios. Remember that you cannot neglect this duty and only hurt yourself. Recuerda que tú no puedes descuidar esta responsabilidad sin que te hieras a ti mismo. Many people will be hurt by your neglect of keeping your heart. Muchas personas van a ser heridas por tu negligencia en guardar tu corazón. Therefore, take heed to your hearts. Por favor, por lo tanto, guarda tu corazón. Well, in his book, The Reformed Pastor, he also lists out 8 motives that ought to encourage a pastor to take heed to his heart. Bueno, en este mismo libro, el pastor reformado, él da 8 motivos que deberían de animarnos a nosotros como pastores a cuidar nuestra propia vida. I'm not going to read over those at this time. No,
No voy a leer estos ocho motivos. Ustedes pueden leerlos. Any questions about this duty of keeping your heart? ¿Alguna pregunta acerca de esta responsabilidad de guardar el corazón? Why don't you read the eight motives? Well, okay, I was going to do it for the sake of time. Bueno, no lo iba a hacer porque el tiempo no ayuda, pero son muy buenos motivos. Okay. I shouldn't have teased you like that. Bueno, no quiero pues. voy a leer. Yeah, these are eight motives to encourage pastors to take heed to their hearts. Bueno, estos son ocho motivos que animan a los pastores a cuidar su propia vida. You must do this because you have a heaven to win or lose. Ustedes deben hacer esto porque ustedes tienen un cielo para ganar o para perder. You must do this secondly because you have a depraved nature and sinful inclinations just like everybody else. Y deben hacerlo porque ustedes tienen una naturaleza mala y una inclinación perversa como cualquier otra persona. Thirdly, you must do this because the devil will more likely tempt you than other men. En tercer lugar, debes hacerlo porque el diablo te va a tentar a ti más que a otros hombres. If you strike the shepherd, the sheep will scatter. Dice la escritura, hiere el pastor y se dispersarán las ovejas. And so you must guard your heart because the devil particularly wants to bring down pastors. Así que debes de cuidar tu vida porque el diablo particularmente ataca a los pastores. Fourth, you must do this because there are many people who are watching you. Y en cuarto lugar, debes hacer esto de cuidar tu vida porque hay muchas personas que te están observando. And if you fall, the whole world will know about it. Y si tú caes, todo el mundo se va a dar cuenta. Fifth, you must do this because your sins have more aggravations than do other people's sins. En quinto lugar, debes hacer esto porque tus pecados tienen más agravantes que los pecados de otros hombres. It was the saying of an old Greek king that a great man cannot commit a small sin. Este fue el dicho de un rey que dijo, un gran hombre no puede cometer un pecado pequeño. So when pastors sin, their sins are magnified to others. Así que cuando los pastores pecan, sus pecados son magnificados por otros. Los demás personas los engrandecen así. Six, you must take heed to yourself because such great works as we are given require greater grace than is true for other men's works. En sexto lugar, debemos hacer esto de cuidar nuestras vidas porque tal trabajo tan grande como el nuestro requiere una gracia más grande que la de otros hombres. If you venture forth in the responsibility of leading the troops of Christ against Satan, if you venture forth into the gospel ministry, si ustedes se aventuran a entrar en el ministerio del Evangelio, you will be giving yourself to lead the troops, the armies of Christ against Satan and his armies. Ustedes están llamados a guiar a las tropas para que se levanten con las verdades de la verdad contra los poderes de Satanás. You will engage more intensely against principalities and powers and spiritual wickedness in high places. Ustedes se involucrarán intensamente en pelear contra los poderes de las tinieblas, los gobernadores, las potestades superiores y las potestades en las regiones celestes. If you're going to engage in that kind of work, you cannot do it without taking care of your own heart. Y si ustedes se van a involucrar en ese tipo de trabajo contra las tinieblas, usted no puede hacerlo sin que usted se dedique a cuidar su alma. 7. Take heed to yourself for the honor of your Lord and Master. En séptimo lugar, cuida de ti mismo por el honor de tu Señor y amo. Because his reputation hangs more on you than it does on other men. Porque su reputación depende más de ti que lo que depende de otros hombres. And then eighthly, take heed to yourselves, for the success of all your labors does very much depend upon taking heed to your heart. Y por último, cuida de ti mismo, porque el éxito de todas tus labores depende mucho de todo esto.
If the work of the Lord is not soundly being done in your own heart, si la obra del Señor no se está haciendo sanamente en tu propio corazón, how can you expect him to bless your labors in affecting his work in other men's hearts? Entonces, ¿cómo puedes esperar que él bendiga tus labores, tu trabajo, y que este trabajo afecte la vida de otras personas que Dios te encomendó? Yeah, thank you. That was too good not to, to do. Bueno, gracias por recordarme. No hubiera sido bueno no leerlas. Ahora sí las preguntas. ¿Es posible que un pastor llegue a predicar siendo incrédulo y que ese mensaje impacte a los oyentes? Yeah. Is it possible that a preacher not being converted preaches and his message impacts positively people's sure. lives. Absolutely. Truth sí. is truth, sí. regardless of who speaks it. Absolutamente. Verdad es verdad y Dios es el que la habla. I think I told you the story of Elias Keach. Yo creo que yo les conté la historia a ustedes de Elias Keach. He was unconverted. Que él era un hombre inconverso, ¿recuerdan esta But semana? Tended to be a preacher because they had easier lives. Sí, él pensaba o él pretendía and que él podía ser un predicador porque veía que los predicadores tenían vida fácil. And he was preaching his father's sermons. Y lo que hacía era que predicaba los sermones de su padre. And he himself was converted while preaching his father's. Y mientras predicaba los sermones de su papá, él se convirtió. So yes, it is true that even wicked men can preach truth. Así que es verdad que aún hombres perversos pueden predicar verdaderos mensajes. Balaam in the Old Testament is an example. Por ejemplo, tenemos a Balaam en el Antiguo Testamento. That is no excuse for us not to guard our hearts. Pero esa no es una excusa para que nosotros no guardemos nuestro corazón. How do I know I'm taking heed of my life properly? Well, if you're growing in your hatred of sin, si estás creciendo en tu odio por el pecado, and you're growing in your love and delight in Jesus Christ, y si estás creciendo en amor a la luz de nuestro Señor Jesucristo, and you're finding that his burden, his yoke is not heavy. Y tú estás encontrando que es que su su yugo no es pesado para ti. And you find yourself willing to live and do whatever Christ wants you to do. Entonces tú te encuentras a ti mismo dispuesto a hacer cualquier cosa que Cristo te ponga a hacer. You find you love the word of God. Encuentras que amas la palabra de Dios. You love to be with the people of God. Que amas estar con el pueblo de Dios. And you find yourself delighting in speaking of Jesus Christ. Y te encuentras a ti mismo deleitándote y hablando de Jesucristo con otros. There's a paradox in Christian growth. En el crecimiento cristiano hay una paradoja. The more you grow as a Christian, the more you become aware that you need to grow. Entre más creces como cristiano, más te haces consciente de tu necesidad de crecer más. And the holier you become, y entre más santo llegas a ser, the more aware you become of your sinfulness. Más consciente te haces de tu pecaminosidad. So Paul, in his spiritual growth, así que Pablo en su crecimiento espiritual, he goes from being the least of the apostles in 1 Corinthians 15. Él va de ser el menor de los apóstoles. I think that's right. It's in Ephesians 2. Está en Efesios 2. Vamos a leerlo. Efesios 2. ¿Dos qué? 3:8. Ephesians 3:8. Ephesians or 1 Corinthians? I think it's Ephesians 2 and then 1 Corinthians 15. Let me just check.
¿Qué dice entre 3:8? He is the least of the. Where is that? Yeah, 3:8. 3:8. Ephesians 3:8. Ephesians 3:8. Yes. So Paul in 1 Corinthians 15 calls himself the least of the apostles. Miren que en 1 Corintios 15 Pablo se llama el menor de los apóstoles. When he talks about Christ having the risen Christ having revealed himself. Cuando él habla de que el Cristo resucitado se le reveló a sí mismo. The least of the apostles, that's a pretty humble place. Bueno, en la lista de los apóstoles él tiene un lugar más bien humilde. And then a few years later he writes Ephesians. Y luego unos cuantos años después escribe la carta a los Efesios. In Ephesians 3:8 he says, I am the least of all the saints. Dice aquí, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Then when he gets close to the end of his life, ahora cuando él llega cerca al final de su vida, 1 Timoteo 1:15, he says, I am the chief of sinners. Él dice que yo soy el mayor de los pecadores. Now what's going on with Paul spiritually? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con Pablo a nivel espiritual? Is he backsliding? ¿Será que él está retrocediendo? He started out as the least of the apostles. That's a pretty high position. Comienza como el menor de los apóstoles, que es una posición más bien alta. Few years later, he sees himself as the least of the saints. Y dice que allá en Efesios, más adelante, unos cuantos años más, dice que él es menos que el más pequeño de todos los santos. Y luego al final de su vida dice que él es el mayor de todos los pecadores. Is Paul just becoming more sinful? ¿Será que Pablo se ha vuelto más pecaminoso? Not at all. No, en absoluto. He's becoming holier. Él ha llegado a ser más santo. And the holier you become, the more sensitive you become to your sinfulness. Y entre más santo tú llegas a ser, te vuelves más sensible a tu pecaminosidad. So the more you grow up as a Christian, así que entre más creces como cristiano, the more you will grow down as a Christian. Más decreces en tu sensibilidad espiritual. So that's a good way to measure your own spiritual growth. Es una buena forma de medir tu crecimiento espiritual.